Hola, ¿qué tal? Es un gusto compartir con ustedes el programa institucional de Cormacarena, La Movida Ambiental. Los saludos del Bioparque Los Socarros en la ciudad de Villavicencio. Bienvenidos. Nosotros contribuimos al medio ambiente. No arrojando basuras a las calles, ahorrando agua. Porque, y también, pues, aunque es algo poquito, pues, creo que cualquier cosa ayuda, porque igual... Así, por más mínima que sea la ayuda, en algo tiende a contribuir al cuidado del medio ambiente. ¿Qué hago yo por el medio ambiente? A mí, pues, me preocupa mucho el desperdicio de agua, entonces cuando me cepillo los dientes, yo cojo un vasito y con esa agüita me cepillo los dientes y no dejo la llave abierta todo el tiempo. Gracias. Hola, muy buenas tardes, yo soy Nader España. Pues yo contribuyo al medio ambiente primero que todo, amigos, cerrando las llaves cuando se estén cepillando. Lo primordial es no dejar la llave abierta, tampoco tirando ninguna clase de desperdicios ni desechos en las calles, cuidando nuestros ríos cuando vayamos a la playa, cuando vayamos a los ríos, no tirarles mugre ni nada por el estilo. También tampoco cuando quemar basuras en las casas de uno, ya que eso contamina también nuestra capa de ozono. Así es que yo contribuyo al cuidado del medio ambiente. Gracias. Yo contribuyo al medio ambiente porque separo las basuras. Toca cuidarlo porque este es nuestro mundo y sin esto... allá no pude. ¿Listo? ¿Quieren compensar su huella de carbono y contribuir en la protección de los bosques naturales que tantos servicios ecosistémicos proveen? Banco 2 es la estrategia para afrontar el cambio climático y para apoyar a las familias campesinas que conservan el recurso bosque. Veamos y conozcamos más sobre esta iniciativa que adelanta la Autoridad Ambiental en el Departamento del Meta. Cormacarena presentó ante la comunidad, instituciones, entidades, empresarios y demás actores estratégicos los avances obtenidos en el proceso de implementación de la estrategia Banco 2 en el Departamento del Meta, en alianza con Ecopetrol S.A., que permitió la vinculación de 100 familias campesinas, quienes serán encargadas de proteger los bosques naturales en 4 municipios del Meta. Banco 2 es una estrategia para afrontar el cambio climático, la cual busca que las empresas, instituciones y ciudadanía compensen de forma voluntaria su huella de carbono para promover la conservación de los ecosistemas estratégicos y los servicios que proveen para el Departamento del Meta, mejorando la calidad de vida de las familias campesinas aliadas en la conservación a través de un pago por servicios ambientales. Tenemos 67 usuarios que ya están caracterizados, 67 usuarios que están esperando a cada uno de ustedes, a nuestros empresarios, a nuestros ciudadanos, para que podamos de manera articulada pasar de 100 a 167 en muy corto plazo, pero adicionalmente tenemos un gran reto, lo señalaba hace unos momentos hablando con algunos empresarios. Sería muy, pero muy orgulloso para nuestro departamento que esta Navidad, en vez de anchetas, regalemos tarjetas contribuyendo a la conservación del medio ambiente, disminuyendo nuestra huella de carbono, pero además a una familia que lo necesita. Esta es la segunda experiencia exitosa del país, después de Antioquia, la cual protege los ecosistemas estratégicos para el departamento en los municipios de Cubarral, El Castillo, El Calvario y Villavicencio. Con esta estrategia, Cormacarena conservará y protegerá 1.494 hectáreas de bosques, protectores de diferentes fuentes hídricas que abastecen las cuencas de los ríos Guatiquía y Ariari. El director de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro, Inare, Cornare, Carlos Mario Zuluaga, quien acompañó la vinculación de las 100 familias en el Meta, resaltó la importancia de la estrategia para un país como Colombia. Colombia y los colombianos nos sentimos muy orgullosos y con justa razón de ser el segundo país más megadiverso del mundo, grandes aguas, grandes ríos, fauna, flora, pero el contrasentido es que allí están los pobres. Y lo que busca Banco 2 es mermar esa brecha, que esa riqueza natural
sea compensada también con calidad de vida para las comunidades. Y esa calidad de vida no puede ser a punta de discurso, ni a punta de carteleras, ni a punta de marchas y manifestaciones, no, con plata. Y Banco 2 acerca entonces la empresa pública, la empresa privada a estas comunidades y a través de un pago que se hace mediante un mecanismo de bancarización, a través de un celular, con una plataforma web, le estamos reconociendo un esfuerzo que históricamente nuestros campesinos han hecho gratis. Bancolombia informa que ha recibido 200... Las familias seleccionadas recibirán un pago mensual por protección y conservación de los bosques, nacimientos, caños, quebradas y fauna existente en los predios. Aporte económico que reconocerá su trabajo y mejorará el bienestar de las comunidades rurales. Realmente para nosotros es algo muy satisfactorio, lo vemos y lo recibimos con muy buenos ojos, de que el Estado y en especial las corporaciones como es Cormacarena, pues empiecen a hacer, digamos, como acompañamiento para que nosotros sigamos en un proceso que ha sido como tradición. Por ejemplo, en el caso nuestro, yo tengo una finca que fue de mi papá, nos dejaron pues como herencia, ellos cuidaron cierta parte del bosque, hoy nosotros lo seguimos haciendo y es la herencia que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos. Y es, digamos, el legado que tenemos para la humanidad y pues para nosotros mismos. Pues yo me siento satisfecho, sí, porque hoy por primera vez me vinculo a esta empresa, ¿no? Y me comprometo a proteger los bosques, la fauna y sí, todo lo que requiere para el beneficio del medio ambiente, sí. El pago a las familias se realiza a través de un fondo ambiental operado por Más Bosques, quienes se encargarán de recaudar y distribuir los recursos del proyecto, efectuando el pago a los campesinos a través de una cuenta en Bancolombia. Nosotros desde el Grupo Bancolombia tenemos una gran apuesta por la sostenibilidad ambiental. Digamos que este proyecto de Banco 2 y hoy una realidad, le apuesta perfectamente a ese sueño y a esa posibilidad de hacer paz desde la sostenibilidad ambiental. Y estas familias son para nosotros todo un motor que nos impulsa a seguir trabajando en esta posibilidad de conservar el medio ambiente. Estos son verdaderamente nuestros focos, son las personas que efectivamente queremos apoyar y queremos que nos cuiden y nos preserven el medio ambiente. Durante un año, tiempo en el cual se efectuará el pago a estas familias, Cormacarena realizará monitoreo y seguimiento de los compromisos adquiridos para la conservación. Adicionalmente, identificará alternativas sostenibles con el ambiente y compatibles con los instrumentos de planificación existentes, de fácil viabilidad y ejecución en cada uno de los predios. Buscando incentivar el trabajo rural, generar cadenas productivas locales como estrategia para la mitigación del cambio climático y conservación de ecosistemas boscosos relevantes del departamento del Meta. El esquema de pago por servicios ambientales puede ser apoyado por personas naturales, empresas e instituciones que deseen sumarse a la iniciativa de compensación por las emisiones de carbono producidas. Esta compensación se realiza a través del portal www.banco2.com, donde el compensador podrá medir su huella de carbono y seleccionar a la familia que desea apoyar. El aporte económico irá destinado en su 100% a las familias asociadas. Esto permitirá incentivar y garantizar la responsabilidad de preservar ecosistemas estratégicos, contribuyendo al bienestar social y ambiental del departamento. Invitar a todas las empresas de la región y especialmente a las del sector de hidrocarburos que se vinculen a esta linda alianza que tiene grandes beneficios y que la cara de cualquiera de estas personas que está hoy aquí paga cualquier centavo que podamos aportar. Cormacarena invita a vincularse a este proyecto que permite afrontar los efectos del cambio climático, propiciando una mejor calidad de vida para las familias vinculadas de la región y un compromiso real con el ambiente por parte de ciudadanos y empresarios. Recuerde que su aporte marca la diferencia para la protección de bosques en el departamento del Meta. Cormacarena les invita a vincularse a este proyecto que aporta al proceso de adaptación al cambio climático, mejora la calidad de vida de los campesinos y es un compromiso real con el ambiente. Los incendios forestales en Colombia son la causa número uno de la destrucción de toda la fuente de biodiversidad que arroja nuestros bosques. Perdemos toda la flora
toda la fauna que podamos encontrar sobre la superficie del suelo. Está comprobado científicamente que estas actividades culturales no representan ningún tipo de ganancia. Al contrario, entre más oportunidades de quema se genere, más oportunidades de pérdidas en términos de biodiversidad se van a presentar no solo para esta generación, sino para las generaciones futuras. Materas, sillas, bolsos y figuras de animales son algunas de las artesanías decorativas que producen a partir de llantas usadas un grupo de mujeres capacitadas con este fin por Cormacarena. Veamos. Con el propósito de dar una opción de vida a mujeres madres cabeza de familia del barrio industrial de Villavicencio y asimismo generar una cultura de reciclaje y disminución de residuos sólidos, Cormacarena capacitó a 10 mujeres en la elaboración de artesanía con llantas en desuso. Las capacitaciones brindadas a estas mujeres de población vulnerable se realizaron en convenio con la Fundación Cañón del Guatiquía, en las cuales se les enseñó a manejar este tipo de residuos para la elaboración de artesanía como materas, bolsos, correas y muebles, entre otros. Asimismo, Cormacarena entregó un kit de herramientas básicas para su elaboración. Dentro del marco del proyecto, entonces, lo que se ha querido hacer es entregarles a estas mujeres de población vulnerable, específicamente a 10, equipos básicos para la elaboración de artesanías en llantas en desuso. Entonces, tenemos un docente que maneja muy bien el tema. La tarea ha sido no tanto teórica, sino práctica. De manera práctica se han realizado todas las capacitaciones, ustedes se han dado cuenta las diferentes artesanías que han elaborado, entonces se les entrega el equipo básico y se les enseña a manejar estas herramientas para que tengan cuidado también. De todas formas, ustedes, como pueden ver, manejan algunos elementos que son cortopunzantes. Las primeras clases iban dirigidas específicamente al manejo de estos elementos para evitar daños a los demás compañeros que están trabajando, y en segunda instancia las capacitaciones han venido dirigidas hacia la elaboración de las artesanías y otros elementos con llantas en desuso. Con este tipo de estrategias, Cormacarena busca no solo disminuir el impacto ambiental que generan estas llantas, que son botadas en su mayoría en sitios no adecuados como andenes y ríos de la ciudad, sino además generar un ingreso económico a estas familias con actividades amigables con el ambiente. He aprendido muchas manualidades con este proyecto de las llantas. He aprendido a hacer cualquier clase de animales en pocos días y mostrarle a la gente para que nos hagan los pedidos y uno hacerlo y ganarse uno su platica. Y le agradezco mucho a la empresa Cormacarena por habernos dado esta oportunidad de aprender estos talleres de manualidades con llantas. Cormacarena llevará estas capacitaciones a otros municipios del departamento, fortaleciendo así la cultura del reciclaje y brindando a las familias una sostenibilidad económica amigable con el ambiente. Es así como ahora, muchas de las llantas usadas que son abandonadas en calles y ríos de Villavicencio podrán ser transformadas en artículos decorativos por este grupo de mujeres que con su arte coayudan con el cuidado del ambiente y mejoran la economía en sus hogares. Un ejemplo a seguir. La cuenca hidrográfica está llena de vida. En ella encontramos animales silvestres, especies de flora nativas y mucha agua. Lo que hagamos aguas arriba y aguas abajo nos afecta, porque la cuenca nos conecta a todos. Tu cuenca es mi cuenca. Un mensaje de Cormacarena y Ecopetrol. Cormacarena, Parques Nacionales Naturales, Defensa Civil, turistas y miembros de la comunidad liberaron más de 300 tortugas en los ríos Losada y Guayabero en el municipio de La Macarena. Veamos. Es una tortuga que con el fin de concientizar a la comunidad que especies como la tortuga terecay están en vía de extinción y que existen otras opciones de alimentos diferentes a las especies silvestres, Cormacarena liberó más de 300 tortugas en los ríos Guayabero y Losada en La Macarena, con el acompañamiento de turistas, la Defensa Civil, Parques Nacionales y los pobladores. Es una especie que está en peligro de extinción en nuestro departamento del Meta y en nuestros llanos orientales, principalmente porque sus huevos son recogidos por los humanos para la alimentación, pero adicionalmente tienen unos depredadores naturales. Por esta razón, en asocio no solamente con Cormacarena, sino con la Defensa Civil, con nuestros pobladores del municipio, hemos decidido hacer una colecta en las épocas de desove
de tal manera que podamos garantizar que haya una mayor población que pueda estar, digamos, en el hábitat natural, y de esta manera su reproducción sea un ejercicio que nos permita la conservación de la biodiversidad. Estas tortugas tienen 8 meses, fueron recolectados sus huevos, luego colocados en unos bancos de arena hasta que eclosionaron, y de ahí los hemos tenido en cautiverio hasta que consideramos que las condiciones para que regresen a las aguas y a los hábitats naturales se dan y puedan tener un mayor porcentaje de sobrevivencia. Con Cormacarena hemos estado coordinando este evento ya hace 4 años, entonces hacemos un control y vigilancia de la playa como tal, pernotamos en el sitio, recolectamos las camadas. Los 3 primeros años la recolectábamos y la ubicábamos en una parte alta de la misma playa, pero desde hace 2 años para acá, al ver que la parte alta de la playa se llenó de vegetación, de lodo y palos, y que ya no es un lugar apto para el desarrollo del embrión de estos huevitos, entonces los estamos haciendo con la misma arena en otro sitio, aquí en la ladera del río. Hemos dedicado en el transcurso del año el trabajo de algunos funcionarios, el trabajo de algunas personas que trabajan aliados con la institución. Hemos aportado, digamos, en algún apoyo logístico para que el proyecto se dé a cabo, y hoy pues encontramos el producto, que es unas tortugas en buen estado, unas tortugas ya con un buen tamaño para poderlas liberar al río. Y esto ha sido gracias, digamos, al empoderamiento que hemos tenido las instituciones y toda la comunidad para lograr mantener la tortuga en esta zona, pues, que es su hábitat. Algunos de los asistentes a esta liberación nos cuentan su experiencia en esta bella labor de protección y conservación de nuestro ecosistema. Creo que hoy en esta liberación de esta especie estamos de alguna manera respondiendo un poco a lo que deberíamos hacer todos los seres humanos. Si una actitud ambiental la hiciéramos todos los seres humanos todos los días, tendríamos 6 mil millones de actividades humanas sobre la naturaleza, pero lo que hacemos es todo lo contrario. Por eso, qué bueno que Cormacarena y las instituciones que están aquí, en especial hoy en el río Lozada, puedan hacer momentos como esto que le permitan a turistas y a visitantes hacer esta tarea tan bonita, liberar estas tortugas hoy. Espectacular, yo digo que esto es único, primer vez que me toca hacer una cosa de estas. Felicitamos acá a todos mis compañeros que venimos desde el Quindío, a Cormacarena por la labor que están haciendo. Esto de recuperar una especie en vía de extinción es algo de verdad, un proceso largo, dispendioso y de mucha dedicación. Pero, ¿cuál es la situación de la tortuga terecay actualmente? Consideramos que hay 2 factores que ponen en riesgo, que pueden causar el desplome de la población de esta especie en el río Guayabero. Una es la explotación de sus hábitats de anidación, como la playa, que le sacan arena, piedra, gravilla. Esto produce que la composición y forma de la playa cambie, afectando las condiciones requeridas para el desarrollo del embrión. También hacen que pierda altura de la playa, entonces se hace más vulnerable a ser inundada o por las crecientes dañar los huevos. El otro factor, pues, es la insensibilidad humana, que recolecta la totalidad de los huevos que consume, y que muchas veces consume la misma tortuga. Entonces, que creemos que estos 2 aspectos han hecho que hoy en día se considere una especie vulnerable de extinción. Los más pequeños, y quienes desde ya se motivan en la preservación de esta especie, dan su punto de vista sobre la liberación de las tortugas. El objetivo que tenemos nosotros es que, como años anteriores, uno pasaba por el río y miraba en muchas partes la tortuga. Ahora uno pasa y no, ya no mira casi. Entonces, el objetivo que tiene la Defensa Civil acá en la Macarena Meta, con ayuda de las otras entidades, como Cormacarena, es como ayudar la tortuga terecay, y queremos, más sin embargo, salvar otras especies de tortugas. Y pues yo quisiera que, con la ayuda de todos, nos colaboraran para sacar adelante todo tipo de animal en vía de extinción. Gracias, porque entre todos somos autoridad ambiental. En Cormacarena cambiamos la cultura ambiental en el medio. De esta manera, la autoridad ambiental toma las medidas necesarias y adecuadas para proteger la fauna silvestre.
Recuerde, no compre, no venda, no tenga fauna silvestre y denuncie a quienes lo hagan en las redes sociales de Cor Macarena. Ingeniera, ¿qué es el fenómeno del Niño? Es el aumento de la temperatura del mar en el Océano Pacífico. Ocasiona la disminución de las lluvias, periodos largos de sol, lo que reduce el caudal de nuestros ríos. Al cerrar la llave, mientras nos enjabonamos y cepillamos, ahorramos agua, ¿cierto? Exacto, Onca. Hacer un uso eficiente del recurso hídrico es tan importante como ahorrar energía. Entonces, a apagar electrodomésticos y luces innecesarias. Ayúdanos con tus acciones para afrontar el fenómeno del Niño en el medio. Un mensaje de Cor Macarena. Nuestro recomendado de hoy, Catálogo de Biodiversidad para la Región Orinoquense. Este libro es el primero de una serie que aporta al conocimiento de la biodiversidad en las regiones Orinoquense, Caribe, Andina, Pacífica y Piedemonte Amazónico. Se constituye en un referente para llevar a cabo la gestión eficiente e integral de nuestro país y nuestras regiones. Este catálogo, donado por el Instituto Humboldt, se encuentra disponible en el Centro de Documentación e Información Ambiental de Cor Macarena para su consulta y lectura. Los incendios forestales en Colombia son la causa número uno de la destrucción de toda la fuente de biodiversidad que arroja nuestros bosques. Perdemos toda la flora, toda la fauna que podamos encontrar sobre la superficie del suelo. Está comprobado científicamente que estas actividades culturales no representan ningún tipo de ganancia. Al contrario, entre más oportunidad de quema se genere, más oportunidad de pérdidas en términos de biodiversidad se van a presentar no solo para esta generación, sino para las generaciones futuras. Arte Ecológico es un espacio exclusivo para estimular la imaginación y la creatividad con propuestas que ayuden a cuidar nuestro planeta. Recordemos cómo se elabora el papel reciclado. Hola amigos de Arte Ecológico. Con el objetivo de cuidar nuestro medio ambiente y disminuir los residuos, hoy aprenderemos a reciclar este tipo de papel usado, a transformarlo en este tipo de papel. Los materiales que necesitamos son papel usado, un recipiente plástico, un bastidor, una licuadora, colbón y témperas. El primer paso es triturar el papel, la idea es que haya sido utilizado por las dos caras. Se puede hacer con las manos o con tijeras a un tamaño de aproximadamente 4 centímetros, de 3 a 4 centímetros. Lo colocamos en un recipiente, todo el papel triturado, ya tengo acá un poco. Ese papel triturado lo agregamos a una licuadora con un poco de agua. La idea es hacer una pulpa. La idea es obtener esta pulpa con el papel reciclado. Después vertimos la pulpa de papel en un recipiente con agua. Y agregamos un poco de colbón para que el papel se una. Agitamos la mezcla, puede ser con un pincel o con la mano. Y podemos agregar témperas del color que deseen para obtener papel de nuestros colores favoritos. Voy a utilizar rojo. Mezclamos. Cogemos nuestro bastidor que previamente fue elaborado con 4 pedazos de madera y un fragmento de toldillo. Agitamos nuestra mezcla, que se vea la pulpa del papel en la parte superior y cuidadosamente introducimos el bastidor para que la pulpa quede esparcida en él.
Posteriormente dejamos que seque, puede ser de un día para otro, sale así. También podemos hacer de diferentes colores. No violeta. Agitamos nuestra mezcla otra vez, que quede de manera homogénea. A esta mezcla se le puede agregar escarcha, olores y todos los colores que queramos. De nuevo, producimos y sacamos el papel. Luego de dejar secar nuestro papel de un día para otro, lo retiramos, lo emparejamos y podemos darle diferentes usos. Con este tipo de proyectos evitamos la tala de árboles, cuidamos el medio ambiente y cambiamos la cultura ambiental en el metro. Hemos llegado al final de la movida ambiental. Recuerden que pueden ver este, el programa institucional de Cormacarena, en el canal de YouTube Prensa Cormacarena. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima edición. Un feliz día para todos.